casi a 14.000 y pico kilómetros hora, trazando todo el infinito. Cuidado por si choca un meteorito. Llevamos la despensa cargada de criogénicos con especímenes sin mérito. Cuando quieras los resucito, estirpo las pieles con las que he visto, estudio detalladamente las formas que imito, reciclo todo el resto de residuo en alimento, adquiriendo el conocimiento para pasear incógnito. Limito la contaminación de cualquier tipo, someto a los terrícolas arrancando testículos, vesículas, en cuestión de un segundo hago partículas. De pronto una señal suena en mi aurícula, cercana está en el track. Vuelo con destino a otro planeta, surcando la vía láctea, pilotando un cometa que desgastela por toda la ionosfera para aterrizar esta nave espacial con destino a la Tierra. 40.000 grados centígrados, quemando la cosecha, haciendo círculos, convertimos al ganado en discípulos con simples cuentos bíblicos de cómo crucifico a Jesucristo. Fue preciso alimentar a mis ancestros, pirámides de Egipto, jeroglíficos esconden textos, incertidumbre que confundan los expertos. Quieren conocer las estrellas desde el desierto, sumergímonos en lo más profundo del mar muerto. De pronto nos perdemos y ascendemos como luces flotando en el cielo, que vuelan directo un agujero negro, desde el triángulo de las Bermudas, sin duda hasta lo desconocido por momento. Llegan los reyes del insomnio. Nos temen, sabemos lo que le duele, ser humano endeble, poseedor de la infinita estupidez. Cada X tiempo nos dejamos ver para hacerles saber que no están solos, dejando paranoico al más incrédulo. Abducciones, marcados con un chip en el abdomen, nos nombran en escritos de todas las religiones, guardados en archivos secretos, gobiernos de cada nación, ocultando la verdad a sus poblaciones. Roswell, testigos presenciales lo pudieron ver, restos del fuselaje y un alien cadáver. Señales, burlamos el potencial de los titanes, jugando al escondite con aviones militares. Caen tecnología láser, volando a ras de suelo por prados cuando anochece. Círculos concéntricos, vegetación no crece. Despiertan, no entienden por qué su entorno perece. Y parece que la verdad no está allá afuera, con tantas mentiras que contaminan esta atmósfera. Lavados de cerebro a través de la caja tonta. Las masas hoy no sueñan ni crean, ya no lo intentan. Mientras seguimos de camino a otro planeta, a otro sistema, sentimos el calor, pero el sol ya no nos quema. Santana, Caneco, Sayón, próxima misión, desabrochar el cinturón a Orión, seguiremos en órbita.